placer de saludarlos y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Lugares. Agradezco a las personas que han venido conectándose con este contenido y a ustedes los invito a seguir nuestra cuenta de YouTube Lugares Sonson TV. Le dan clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones de un nuevo capítulo y si de pronto no se han visto los demás, aprovechan y se desatrasan. Hoy los llevaré a una vereda cercana, ya empezamos a andar la ruralidad de nuestro municipio y nos fuimos para Guamal. No recorrimos toda la vereda, pero fuimos hasta un lugar conocido como La Ramada. Guamal es un espacio donde podemos ver, entre otras cosas, unos bellos atardeceres. Cambié el clima a medida que bajamos y hermosos cultivos y hermosa fauna y flora podemos encontrar. Espero que lo disfruten. Para ir a Guamal puedes hacerlo de varias maneras. Hay transporte público, escalera, que sale todos los días a las 5:30, 6 de la mañana y regresa a las 3 de la tarde. También puedes tomar bicicleta, moto, carro o irte a pie, que es la invitación que quiero hacerles hoy. Pueden tomar un camino de herradura que es bajando por el barrio Los Llanitos y después se une la carretera con este camino. El lugar hasta donde llegamos es el que les referenciamos en este programa, pero ustedes pueden continuar camino hacia abajo. Es una carretera que está relativamente en buen estado y los caminos alternos también pueden ser tomados como atajos. Yo quiero invitarlos mejor a que hagamos este recorrido a pie. Guamal es una de tantas veredas que rodea el casco urbano del municipio de Sonson. Camino de entrada y salida de la colonización hacia el sur, específicamente hacia el río Magdalena. Aún cuenta con un tramo de camino prehispánico, el cual quedó bajo la actual carretera que atraviesa la vereda.
y el cual iba hasta la vereda La Loma, entrando al río Aures y Sonsón. Tiene una economía basada en el cultivo de plátano, café y frutas, además de ganadería. El clima lo hace propicio para contar con cultivos extensos de higo y es un espacio, al igual que muchos en Sonsón, propicio para el avistamiento de aves. La ida a Guamal fue grabada con el acompañamiento de la Oficina Local de Turismo. Estuvimos además con el Grupo de Reconocimiento Territorial y ellos nos hablaron un poco de la experiencia que fue haber hecho este recorrido. Cordial saludo, hola para todos, mi nombre es Carolina Henao, soy una mujer apasionada por la naturaleza, enamorada de Sonsón, es ese amor el que me ha llevado a estudiar la tecnología en guianza turística y en ese momento nos encontramos en la vereda de Guamal recorriendo todo este paisaje natural que tenemos en el municipio. Hola, mi nombre es Jean-Pierre y soy estudiante de biología, soy habitante del municipio de Sonsón y hoy vinimos a la vereda de Guamal a hacer un recorrido para reconocer el territorio con el grupo de la oficina de turismo y estamos viendo muchas cosas interesantes, andamos por el camino de herradura, vimos cangrejos de río y estuvimos en un rato de meditación acá al lado de la higuera compartiendo con los compañeros y sintiendo un rato el aire puro de la naturaleza que nos brinda nuestro municipio. Es importante conocer nuestro territorio con respeto porque permite realmente entender qué es lo que hay en nuestro ambiente, permite el conocimiento y por ende que podamos conservar lo que tenemos, que podamos preservar la naturaleza que aún habita nuestro territorio y entendernos como parte de la naturaleza y no como alejados de la naturaleza, sino como un todo.
El hecho de que recorramos todos los escenarios naturales que encontramos cerca de nuestro pueblo me permite conectar también con mi ser interior. A veces cuando estamos en la rutina del día a día o en las ciudades o en el trabajo, estamos enfocados en tantas responsabilidades que a veces nos cuesta percibir cosas pequeñas que están, ¿cierto? El hecho de ir a la naturaleza me permite conectar con el aire limpio, con la tranquilidad, con la belleza de las vistas que encontramos y también me permite darle vida a mi vida, ¿cierto? Eso que le da sentido, que le genera bienestar como tal. Hay una frase que me decía una profe y es: lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida, ¿cierto? Entonces, en la medida que nosotros reconozcamos todo lo que tenemos, lo vamos a querer y lo vamos a cuidar. Es importante conocer nuestro territorio con respeto porque permite realmente entender qué es lo que hay en nuestro ambiente, permite el conocimiento y por ende que podamos conservar lo que tenemos, que podamos preservar la naturaleza que aún habita nuestro territorio y entendernos como parte de la naturaleza y no como alejados de la naturaleza, sino como un todo. Bueno, la invitación hoy y con el programa y también desde la Oficina Local de Turismo de Reconociendo el Territorio, es que nos atrevamos a explorar los diferentes escenarios que tenemos acá, ¿cierto? Y no solo tampoco ir a lugares diferentes, es resignificar esos en los que estamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué podemos percatarnos que hay diferente? O ve, mira, tal escenario es bonito y yo simplemente lo veía, pero no lo observaba, no lo sentía, ¿cierto? Entonces la invitación es a eso, a que recorramos, a que identifiquemos y a que querramos todos estos lugares tan hermosos que tenemos en nuestro municipio. La experiencia de la caminata hasta Guamal es muy significativa. En realidad no pensé encontrarme con un cangrejo de río, no había recorrido el camino de herradura que tiene el municipio saliendo por los llanitos. Entonces, para mí que conozco, creo conocer el territorio de Sonsón, pues fue muy gratificante darme cuenta de que hay cosas pues por explorar muy cerca y que en realidad hay cosas muy muy bonitas por conocer a muy pocos minutos del municipio de Sonsón. Durante el recorrido hacia Guamal se inicia saliendo por la parte urbana, ¿cierto? Cuando venimos saliendo de la parte urbana, pues podemos ver toda esta arquitectura que es colonial o incluso pasando por las casas de San Vicente, que es toda una manzana de un mismo color. Eso me parece muy bonito. Luego, al encontrar todo este escenario natural, pues es una vista o un paisajismo muy agradable. Cuando iniciamos el recorrido por el camino de herradura, pues ahorita lo hablaba incluso con Jean-Pierre, que es muy bonito ver todo ese trabajo que hicieron nuestros ancestros, trazar todo este camino, traer las piedras, juntarlas, para que tanto las mulas como ellos, y las mulas con sus cargas, y ellos también pudieran transitarlas. Es un proceso que es muy bonito, porque te permite no solo pasar por un lugar, sino conectar con esa historia que hay detrás. La carretera como tal se encuentra en buen estado, es agradable caminar en ella. Podemos también encontrar las diferentes aves que están dentro de la zona, disfrutar de sus cantos y visualmente también podemos ver algunas plantas que son propias y vegetación. Thank you.
Llegamos al final de otro capítulo de Lugares. Gracias por conectarse y estar presentes en este recorrido que hacemos por nuestro territorio. Los invito a que continuemos conociendo y disfrutando de las maravillas que tiene este municipio. Los invito también a seguir la cuenta de Instagram Lugares Sonzón TV para que conversemos, para que me compartan sus experiencias. ¿Ya empezaron a conocer Sonzón, a visitar estos lugares tan hermosos? Estoy en Relief como Luisa, periodista nativa, para que conozcan todas las rutas que llevamos en los recorridos de nuestros capítulos anteriores. Recuerden, están siempre bienvenidos a Lugares. Nos vemos en 8 días. ¡Chao! En el próximo capítulo de Lugares...